Échale. A ver, ahora el otro. Hágale un nudito para que no se despernanquen. Ahí le va. Y de aquí se saca una hebra y se le da vuelta. Para unirlo. Ey. Son 4 clavos, ¿verdad? Sí. Y el ancho de la cegueta. Ey. Nomás para que entre la cegueta por ahí. Sí, y los clavos la tienen. Entonces ya aquí, nomás así a ojo de buen cubero como este, para sacar 3. Ey. ¿Quiere que saquemos 3? Sí. Porque 4 quedan muy chiquitos. Sí, 3, nomás así, 3. A ojo de buen cubero. Ey. Aquí está. Aquí está. Se pone así. Y se corta igual. Va que la cegueta que vaya hacia abajo. Ey. Para allá no. Ah, ok. Aquí mi hoja ya está medio desgastada. No, y está bien, ahí está un manojo. Ya está uno. Aquí sacamos el otro del sobrante. A ver. Este le falta aquí amarre. Después se desenredan todos. Llegamos aquí. Y estos van a quedar más grandecitos. Pero si sacamos 4 quedan bien cortos. No, así está bien. Esta técnica es mía. Ah. Sí, esa es mía. ¿Esa no me la sabía, primo? No, esa es mía. Ya varios la saben. Ah. Ahí está. Ya compartió su conocimiento otra vez. Ya. Mire. Ya está. Nada más con la pura cegueta. Y con hoja nueva, los corto de bola. Híjole, primo, ahora sí me sorprendió. Más que sería kilo. Esta era 2 kilos. Sí, es mucho, ¿eh? La mitad. Un kilo. No, también se puede. Sí, pero es mejor 1 kilo. Sí. Ahí está. Según como lo ocupes. Mira, aquí está. Este es el secreto. Se ocupa bastante. Ahí se pone en medio y ponga la cegueta para que vean cómo. O lo abre más. No, ahí está bien, mire. Ahí está, ese es el secreto. Sí, bueno. Otra vez le presentamos como si fuera. Como si fuera. Amarrado, mira, aquí, como aquí, este, pero amarrado. Ey. Si quiere le amarro. No, así nomás, que al cabo ya lo vimos, pero nomás, ahí está. Con eso se cierra, con broche de oro. Hacia abajo. Y hacia abajo. Hacia abajo tiene que ser. Ajá. Si no, no corta.